¡Ay, qué susto! Ay, yo dije, ya me secuestraron. Me iba a mandar corriendo de una vez. Dime, ¿por qué tú me puedes asustar así? Tú sí eres guapa. El hueso, pero se mandó. Yo no cojo. Tú sí eres valiente, pero tú ibas a llegar allá a la esquina. Pero si hubieran sido dos gente, tú sabes cómo es. Me apuntan y hasta ahí llegué yo. Te engañó, la gente secuestra. Y una vez. Y de ese carro no lo mandan por el impound, nada. Está quedado él. Yo la voy a mandar por 5 horas. No. Alexis 0 de Z. Mándalo para el impound de la ciudad, que yo puedo irlo a buscar. Con una multa por mal parqueado. ¡Oh! Tú eres que te me liquide la patrulla para que te voten de comisaría. A ti, es que te van a meter preso. Yo no tengo nada que ver con eso. No. Y van a decir, ¿cómo el marido suyo llegó a acceso a una patrulla? Ah, por eso es ese problema tuyo, no mío. Es verdad. A ti, por... Te me voy a robar la patrulla y lo manda con una multa. Y no me importa, yo voy a caer preso. Mira, yo estoy grabado, ya déjame a pie de aquí, que a mí me graban subiéndome. Güey, una equivocación, camarita de los míos allá, coronel, general, eso es relajando. Uh-huh. Ah, yo saqué mi tesis, tú sabes, para llantar. Pruébala, ¿no? Mi amor, ven acá, ¿tú crees que tú puedes hacer algo por mí? Tú me puedes dar una vuelta y que en esa patrulla. Tú de copiloto. Pero... Sin que se den cuenta. ¿De copiloto? Sí, sin que se den cuenta. No, mi amor, mira, me llama la atención. Wow. De verdad. Si tú lo haces, que no nadie se da cuenta, también. Nadie se va a dar cuenta. Maestro de Meleu, un saludo para a mi pana y Johan. No. ¿Y quién va para una patrulla? Señal de victoria. Cualquier vaina, yo me cambio para atrás. Compañero. Yo me cambio para atrás y tú te cambias de una vez para allá. Yo voy preso. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo con eso? Ah, yo voy que lo hago la patrulla. Yo no había visto un agente montándose tan rápido en un carro. Real. Aquí, ¿o lo dejo ahí? Mándalo para el impound, pero sin multa. Está bien. Y sin tiempo. Yo lo busco de una vez para el otro impound mañana, ahorita. ¿Me ve 20 mil? No. Ya. Tenía droga. ¡Ah! Yo voy allá a comisaría y testifico que fue Nelly que me la dio. No te preocupes. Eso está en tus manos. Ahí está, ya. Ahorita vienen y se me llevan este. Vamos a hacerlo rápido, güey. Allá. Ay, Dios mío, espérate. Ay, ay, ay. Güey, pase para atrás preso, por favor. Gracias. Electrizante. Electrizante. Ya. Mira, así no se puede, ¿no? Dame la llave, ven de una vez. Yo lo voy a hacer rápido. Y después te lo llevan para el impán, ¿oíste? No, ven, yo lo voy a hacer rápido. Es la esquina, así, venimos para atrás. Ay, Dios mío, qué adiós. ¿Tú metes la llave ya? No. La llave. Óyeme, cuidado con lo que tú haces, ¿oíste? Ay, si me pero botas, tú vuelas. Tú vas a tener que mantenerme por todo el mundo. Toda la vida. Ay, yo estoy por ahí. Cuidado, tú no puedes chocar. Ay, Dios mío, por esto se maneja como una caja de muerto. ¿Cómo así? Esto pesa pila de atrás. Pero corre. Ay, no, pero a ti no. Ay, mi Dios madre. Mío, una vaina. Ay, Dios mío. No. Yo no he chocado. Pero no choque, porque tú estás como por eso. Pero yo no he chocado, ya. Ya. Ya, eso era. Ya, gracias, chula. No, te amo, Diez. Si tú eres la mejor. Nada más tú vas a caer presa y te puedes sacar esa patrulla, tienen cámara, pero tú eres... No te preocupes, yo resuelvo. El hueso, pero la patrulla tan extraña, loco. 6 horas y media después. No sabe. Digo, usted va, Gracie. ¿Qué fue lo que usted se hizo? Cuéntese la historia de su vida. A los 5 años. Exacto. A los 5 años, usted estaba en el play, ¿verdad? Se cortó. Yo le voy a hacer una pregunta. Ajá. Ah, pero es verdad que se tiran los nunaki. Se tiran. Tranquea ahí, el hueso. Está llena de nunaki la casa con pai. Güey, pero ustedes no pueden hacer SMG. ¿Me escuchan? Tiraron los nunaki. ¿Ustedes están adentro de la casa? Sí. Trancando la puerta. Escúcheme. ¿Qué ojito tiro? Me dio un dolor de cabeza y... What the fuck? A mí me dio un dolor de cabeza y yo, ya tú sabes, me despierto y que te rodeo de nunaki. No, de un dolor de cabeza a los dos. Cerrando la puerta, ¿verdad? Espérense, vamos a abrirle una y vamos a quedarnos todos apuntando por esa puerta. Espérense. Voy a hacer una de las mamás. Otro, está batido.
déjeme decirle a un hijo. Vamos a buscar chaleco. Yo estoy en la calle, aquí en la, en el sótano, y hay mucha gente por donde yo estoy ahora mismo. Así tonto, sácame el chaleco, por favor. Vamos, hermano, bien. Déjame sacar una vaina larga de aquí abajo. Yo, venga, 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 yo tengo. ¿Están tirando para acá? Los cristales, sí, sí, los cristales son blindados, gracias, papá Dios. ¿Son blindados de seguro? Sí, 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 sí. ¿Son, sí, son blindados? Muchos, maestros, son muchos. ¿Estamos rodeados o fuera? Son blindados, mira, son blindados. Está afuera, son muchos, muchos, muchos. Ah, son blindados. Son blindados. ¿Policía? Blindadísimo. Son blindados. Espérate, 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 espérate. Son blindados. Ahí, 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 ahí. Wey, vamos a tener cuarto y de todo, pay, pero tú no lo metes. Ah, ah. Me tiran, saco de tiro. Préstame. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a pelear así. Yo no. Vamos a hacer lo que le dije. No hay que buscar ni que nada. Le voy a abrir esta puerta de aquí. Y... Espérese, maestro, espérese. Vengan todos. Suban para el segundo nivel. Le voy a abrir esta puerta de aquí. Vamos a estar todos pendientes para cuando entre uno. Tú el que entre por esa puerta. De co- ¡Ay, ay! Cuidado. Ok. Dame chaleco, dame. Tú entras por la puerta de atrás, no me tires, ¿oyeron? No, entre, no, cuidado. Que estamos viendo por detrás y por adelante. Escuchen esto, Damián. Trata de guardar todo lo que tú tienes, porque si tiras la policía, tú no tengas nada. Voy a abrir esta puerta, todo el mundo en cañones para acá. Tú el que entre por ahí, lo prendimos a plomo. Hay como 10. ¡No, la puerta de atrás no! La de atrás no, la de atrás no. Vamos a abrir aquí adelante. No, abra. ¿Qué radio? Damián, escucha, Damián. Vamos a abrirle adelante. Ahí, está abierta esta. Todo el mundo tendo esa puerta. Maestro, una pregunta. ¿Qué está pasando, maestro? Ando aquí en la calle. Están en la casa, los Nunaki. Voy de camino. Está abierta esta puerta. Cuidado. Todo el que entre. Entren por ahí, que lo que. Se cogió uno. Entran. Batí uno. Bueno. Entren. Le abrimos. Cierre. No le peleen desde afuera, que entren. Cojan un ángulo que tengan que entrar obligado. Cojan un ángulo que tengan que entrar obligado. Así tonto. Ven. No le piqué. Que tengan que entrar obligado. Con la policía también. Hay dos fuera. Cuidado, que no pasa lo mismo. Cuidado con la bala cruzada. Sí. Separemos. Bobo. Que entren. Entren para acá. ¿Quién fue que cayó por aquí, por el sótano? ¿Quién fue que cayó? Te está poniendo delante de mí, bro. Pero yo estaba de eso. Está bien. Entren. Esta nada más da dos gente, en el pecho. Le voy a avisar desde aquí si alguien. Hay como cuatro no aquí afuera. Ah, bueno, llegan. Cuatro, pero yo vi como siete afuera atrás. Va para adentro. Que entren. Hay tres en la puerta. No le peleen desde afuera, déjenlo que entren. Si mismo, déjala cerrar. Hay dos en la puerta. Que entren. Tienen miedo, hay uno que está entrando cachado. Entren. Voy a entrar a la casa escondido. Si puedo ayudarlo. Alguna patilla por si acaso. Se están yendo. ¿Seguro? Se están yendo. Eso tiene que ser mentira, un gancho. Pues se lo están llevando todo. Espérate. Mate uno, yo atrás. No me tiro, voy a entrar por atrás. ¿Le salimos? Sí, corre por atrás, vamos a salir por la puerta de atrás. ¡Ay!
ay, no me abre esa puerta. Le salimos todo por atrás. Cierra la puerta de adelante, cierra la puerta de adelante. Cierra, cierra, cierra. La cerré, la cerré. Y la de la puerta no abre. No, 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 no tenemos el candado. No abre, no abre esa. Le salimos por esta. No, no. Vamos a salir por esta, venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí, le salimos por esta, por esta, por esta. Cuidado. Hay un carro ahí. Están tirando para acá, ¿y de dónde? De aquí atrás, de aquí atrás. Le podemos abrir por aquí. Mira, por aquí, maestro. Por aquí, por aquí. Está o por aquí atrás, por aquí atrás, venga, ve. Ahí atrás, atrás, mejor atrás. Por aquí mismo. ¿Qué puerta? Sí, sí, sí. Yo tengo a Tuco aquí que está batido, lo tengo en el sótano. Conmigo. Vengan por aquí, por atrás, por allá de la piscina, vamos a llegar por ahí. Estoy aquí, en la mata, estoy aquí. Ellos, no sé de dónde me dieron, pero me dieron aquí escondido. Tengan cuidado. Le voy a salir para la calle, por aquí, por este lado. A menos que haya policía. Voy contigo, voy contigo. Vaya solo. En la guagua. ¿Dónde, dónde? En la guagua. Están aquí, se van a apear. Sapearon. Le vamos a salir por la calle, le vamos a entrar por el frente. Le vamos a salir por la calle y le vamos a entrar por el frente. Le vamos a venga de espalda, tranquilo. Vamos, vamos. Se mueren. Vamos para allá, venga. Cuidado con el pueblo. Ya, no me están matando. Me van a matar. Ya lo veo, ya lo veo. Vamos a cruzar para la iglesia. Venga, venga, venga. Vamos a cruzar para este lado, para la escuela. Me van a matar. Soy un puntico. Mira la radio. Tengo vento, está bien. Cúrate, cúrate, trata de esconderte. Aquí está, la gente atrás. Abatina también, yo creo. Uy. Abatina 1, 4. Loco, me disparan de atrás, yo creo. Ven, que yo tengo punto, ven. Sí, saca la cabeza, ven. Saca la cabeza, ven. Hay uno aquí en la esquina. Ok, mire, lo estoy viendo, mire. Por la piscina hay 4. Lo estoy viendo por la piscina para allá atrás. Yo estoy dentro de la casa ahora que yo vine por un lado. En el frente? Hay como 50 en el frente. Mándense, piscina. Mándense. Vienen para acá, bobo, bobo, bobo. Vámonos, vámonos de aquí. Posicionarnos mejor. Otro lado. Sería bueno que nos reunamos y le tratamos bien a esa gente. Váyanse los que quedan bien, váyanse. Yo le voy a seguir dando la vuelta, yo le voy a seguir dando la vuelta. Dando la vuelta, le voy a... Bobo. ¿Qué la goma? Vaya abogado. Dando la vuelta, le estoy dando la vuelta. ¿Tú sabes dónde ellos están? Siguen en la casa, se subieron una goma negra. Yo necesito ir al gimnasio, loco, en este momento hace falta el gimnasio. En estos momentos el gimnasio hace falta, loco. Sí, ese que está en el fondo. Yo de negro, soy yo. Yo no veo guagua, no veo guagua. Yo le di la vuelta. Ellos se montan una guagua, yo creo que se fueron. Ellos se montan una guagua. No veo nada, no veo nada. Así tanto, ¿tú estás bien? Herido. Y se fueron. Creo que se fueron. Sí, creo. Sí, sí, se fueron. Yo creo que sí. También estamos aquí abatidos en el patio. ¿Y el asistente? ¿Dónde está el asistente? Escuchen, saca un vehículo. Tú que se me está desangrando aquí, está perdiendo mucha sangre. ¿Dónde están ustedes para recogerlo? Yo estoy en el patio, donde están toda la mata. Mamá, vamos a buscar un vehículo, a buscarlo herido, ven. Por aquí, para, ¿dónde está? ¿Dónde tú sacaste la guagua? ¿Dónde está toda la mata aquí? Sube para arriba. Ay, yo le iba a dar ese ya, pensando que era un Anunnaki. Me lo nuestro. Oh, no tengo. No se sorprendan, o sea, no se descuiden, que a esa gente le gusta sorprender. Ahorita van y dan una vuelta y vuelven y caen. Así tonto. Ahí está, por yo lo tengo, escúcheme, yo lo tengo. A la así tonto, ¿tú lo tienes? Llevámoslo herido. Sí, sí, está batido, me lo voy a llevar y me dijo. No, no, vamos para el... Dale para acá, dale para acá.
tú estabas topo, estoy yo batido. Venga, 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 súbete. ¿Dónde tú estás? Donde, en la mata, aquí arriba, más para arriba, en la vainita arriba. Aquí. ¿Quién está en el patio aquí atrás? Aquí, donde está la guagua, derecha, frente a la guagua, pero en la mata que está como que viene para la casa. ¿El carro verde aquí? Viendo en la mata, si tú vienes derecho, en esta mata guagua. Que están aquí. ¿Dónde está esa guagua? Aquí en esta mata, para atrás. Vengan todo aquí, la esta jipeta. Para atrás. ¿Para allá? Ajá, sí, aquí mi invitación de estar. Ven, me pasaste. Mírame aquí. Párate. Aquí, bro, aquí, me pasaste por el lado. ¿Pero quién? ¿Yo? ¿Te pasé por el lado? Me pasó por el lado. Es que me pasó por el lado. ¿Y dónde que él está? Por aquí. Mírame aquí. ¿Aquí? Yo lo tengo. Vámonos. Elegante. Médico chino lo llevamos, ¿verdad? Sí. ¿Para el chino, seguro? Sí. No lo podemos llevar al hospital normal, recuérdate. No lo puedo cargar los dos. Tiene vehículo, el otro agarro, no se queda nadie. ¿A quién tengo que entrar? Venga. Vengan a ayudar a Merlina, cargala. Falta gente en radio, sí. ¿Qué pasó con la radio? A la radio hay gente, sí. Bueno, aquí hay gente, pero no ha hablado nadie. Están los tigres de nosotros, no ha hablado nadie. Aquí, ven. Aquí. Se me está desangrando tú, Ah, es verdad, hay que tener cuidado con los lugares de para dónde vamos, decilo. Pero no hay nadie adentro ahora mismo. ¿Quién falta? ¿No falta nadie? Ya, no falta nadie, ya. Repórtense todito, los que están bien. Reportándome. Estamos aquí. Patrón, creo que hay un... Okay, está, no falta nadie, entonces vámonos. El Kuruma, gente, pero que el Kuruma... Kuruma se saca en un garaje, Hay que dejar de venir a esta casa, en verdad, porque... Loco, sí, ya, no tienen la jugo cada vez que estamos aquí o en la otra casa. Bobo. O tenderle una embocada aquí. Eso podríamos hacer realmente. Esperarlo con lo de todo, con un lanzamisiles, con todo. Posiciona, óyeme. Vamos para el chino, para el normal. En verdad, si se quita la ropa, lo podemos llevar al hospital. Claro, tú sabes que ellos llevan un registro de sí, todo. Sí, es verdad, de todo el que llega con herida de bala. Y se la respuesta a la policía. Ah, bien, vamos para el chino. Tú sabes, yo creo que estaría difícil hacerle la embocada porque yo creo que tienen cámara puesta. No, porque yo no creo. Que son, siempre llegamos, siempre se tiran. Que no se sabe si ellos tienen un vigilante, O sea, una gente por la montaña, una vaina así. Puede ser, porque eso es siempre. Bobo. Ay. Malo, pero te vio mucho rápido y furioso, que dio vuelta y de todo. No, esa jaula antivuelgo que tiene este carro es para algo. Si no tuviera el cinturón, yo me hubiera salido ya por la parte de arriba. Bobito. ¿Dónde se fue? El médico chino. Vela, pero este carro es una grasita, corre. Yo corrí con este carro y perdí una moña fea. Es una vaina así. Soñadores maestros. Pero este está maduro, ven. No sabes tú. La bestia. 6 horas y media después. Ay, eso no iba, ¿no? Susa 47. Aquí se tiran de sorpresa y mire cómo pasa. ¿Y? Te explican ahora. Gigante. ¿Están bien ya? ¿Atendió el herido? Sí, yo traje todo. A los Nunaki, yo aprendí algo, maestro. ¿Cómo que trabajar con ellos? Es con inteligencia. Eso es de estar buscándolo a ellos. O sea, de que no, que no somos los malones. No.
No tiene que ir, no agarran lanquen ahí mismo. Yo me metí en el sótano. Dijo, no peleen. Vengan para el sótano. Y que ellos bajaran y prenderlo. Claro. No, nosotros lo hicimos así mismo. Le abrimos la puerta para que ellos entren y decocotamos pal, pero nos desesperamos y salimos. ¿Y usted tiene dinero sucio para pagar al doctor para Solomon? Tú, yo te di 130 mil. Yo lo guardé de una vez. Bobo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que cubrir, que no vaya a bajar nadie. ¿Hay alguien arriba? Yo voy para atrás ahora, yo me llevo un equipo ahora para arriba. ¿Qué es esa vaina? Dice que se lee. Ven, el jipeta. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Solomeo, no sé qué. Solomeo hace rato que no está en radio, desde antes de los Anunnak. ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos? Vamos, vamos. Cálgalo, cálgalo. ¿Y qué? Paquétalo. Vámonos. Ah, ese, SLM, Solomeo. Solomeo, ¿volviste? Sí, aquí está, aquí más detrás que montado. Oye, qué bobotes, armó. Maestro. ¿Qué pasó? Maestro. ¿Aparecí otra vez? Yo recordando, maestro. Anoche se metió Manunaki a la labio de nosotros. Ah, sí, eso me lo dijeron. Vean que lo que. Pónganseme la ropa, que usted está ahí sin identificación. Vamos a hablar dentro de la casa. Sálganse de esa radio del mundo. La vuelta es... Sigan el ROR por un par de semanas más, que está entretenido en verdad, aunque ya van como 3 meses. ¿Cuál? 0770. 0770. Copiado. Mira la ropa ahí. Pónganse la ropa ahí para que esté bonito. 0770. Esa gente cuando se retiran así, pues cuando la vaina le sale mal, yo no creo que vuelva. Eso tiene... Yo y la última vez que usted dijo eso. Ay, ya la que se tiraron. Pues, sí. No, ayer. Yo no me voy a poner de este lado, no. Yo estoy aquí ya. Entonces, llegó el pedido, ya lo voy a hacer. Así me dije, maestro, y que no. Ellos no van a volver. ¿What? No, volver. No, no, pero me la van. Vamos a evacuar esta casa, vamos a evacuarla. Todo el mundo, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Tenemos la nueva radio, esa radio nadie se la pase a nadie. El código es 9098. No se la pase nadie a nadie. Y en verdad esa gente me tienen harto, loco. Hay que hacer algo rápido. Mañana reunión para eliminar esa gente. Reunión ya para hacer el golpe definitivo. Esa gente no puede seguir ya zarando. Maestro, mire, yo tenía 2 semanas sin ver ese carro. Y me lo rellenaron a tiro, esto no se va a quedar así. Ah, bueno, vuelvo ahí. A los blancos le llegan por mañana, se entrega eso ya. Maestro, mire, que no se le olvide que yo sigo arrancado yo. 9098, si es el código que te da la aplicación de pedido, para que te puedan entregar el pedido y que sepan que es tuyo. Mañana reunión, tú el que tenga una sugerencia, piense esta noche de cómo podemos eliminar esa gente de raíz. Con eliminarla me refiero a poner un poloche Calvin Klein.